Una más del Poder Judicial. Resulta que tienen que elegir al sucesor del ministro Haroldo Brito. La tarde de ayer, el Pleno de la Corte Suprema escuchó las exposiciones de los 14 ministros de corte que aspiran a integrar el máximo tribunal y ocupar el puesto que dejó vacante, ya les decía, Haroldo Brito, que el pasado 16 de noviembre cumplió la edad máxima para ser juez de la Corte, que son 75 años, que se permite para formar parte de esta entidad. Paréntesis. Hay 3 cupos disponibles, todavía vacantes, y ahora en octubre se suma un cuarto, porque un cuarto cumple 75 años. Por lo tanto, la verdad es que es bien impresionante que todavía no se hayan nombrado estos reemplazantes. ¿Quiénes fueron los que presentaron o los que expusieron ayer? Los ministros de Corte de Apelaciones que quieren ser ministros de Corte Suprema. Mireya López Miranda, Roberto Contreras Olivares, María Carolina Catepillán Lobos, Omar Astudillo Contreras, Mario Gómez Montoya, Álvaro Mesa Latorre, Silvia Pizarro Barahona, Marisol Rojas Moya, Ronnie Radeford Parenti, Eliana Quesada Muñoz, Hernán Crisosto Greise, Liliana Mera Muñoz y Miguel Vázquez Plaza. En el caso de Juan Manuel Muñoz Pardo, decidió no hacer su presentación. Y entonces, después de un encuentro que se extendió por 2 horas y media y un receso para deliberar, la ministra vocera de la Corte, María Soledad Melo, transmitió a los presentes que la quina seleccionada estaba integrada por Muñoz Pardo, que tiene derecho propio por antigüedad, Quesada Muñoz, López Miranda, Vázquez Plaza y Contreras Olivares. De esta forma, los titulares del máximo tribunal dejaron en el camino magistrados como Romy Radeford, reconocida por haber investigado el fraude en el ejército, pese a que había sido ungida por el propio Brito para sucederla en el cargo. Y si bien las exposiciones estuvieron centradas en temas variados, en algunas de ellas los postulantes esbozaron lo referente a la crisis que atraviesa el máximo tribunal, consecuencia de la polémica por eventual tráfico de influencias en el nombramiento de integrantes del Poder Judicial. Eliana Quesada Muñoz, quien hasta ahora se desempeña como ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, centró su exposición en lo referente a la tutela judicial efectiva en el ámbito de la justicia laboral, esto es el recurso de nulidad. Hizo presente en ese sentido que la reforma sobre la materia permitió notorias mejoras en el sistema, generando, entre otros efectos, baja los tiempos de tramitación y la posibilidad de contar con un sistema gratuito de defensa especializada. Sin embargo, recalcó que aún hay voces que sostienen que hay una excesiva limitación en cuanto a la posibilidad de recurrir de nulidad respecto de resoluciones. Por su parte, Mireya López Miranda, ella es actual integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ella dedicó su presentación a abordar las repercusiones del crimen organizado. Hizo presente que hemos visto con estupor cómo este fenómeno ha ido en aumento. Dijo que se debe tener claro que ese es un problema que pone en riesgo el trabajo que realiza el Poder Judicial y que por lo mismo se debe tener un diagnóstico claro elaborado por un organismo especializado. Se podría crear además, dijo, una oficina de cumplimiento para así evitar que los tentáculos de la criminalidad puedan permear las diversas instancias. Miguel Vázquez Plaza, en tanto, dedicó unos minutos para abordar lo referente a la urgencia con que se debe enfrentar la precariedad de las instalaciones de las Cortes de Apelaciones de Santiago, ya que, como dijo, hay una imperiosa necesidad de ocuparse de solucionar dicha cuestión. Varias de las salas no tienen baño directo. Sus instalaciones son pobrísimas. La primera sala donde recibe los alegatos de asuntos de pleno no permite que estén todos en el mismo lugar y no hay espacio para el público, y la tercera sala, producto del incendio, ahora funciona en un privado de un ministro, sostuvo, junto con mencionar otros ejemplos. Dado lo anterior, propuso que se reactive el proyecto de las 3 cortes para la región metropolitana, dado además el alto número de causas que ingresan a tramitación. Por último, Roberto Contreras Olivares, ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, expuso sobre neuroderechos, dadas las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías, y manifestó en ese sentido que se debe contar con regulaciones y sistemas de contención que permitan un mejor fluir de la naturaleza humana. Durante estas intervenciones, esto lo cuenta el diario La Tercera, en todo caso, hubo al menos 3 ministros que hicieron presente la necesidad de que los jueces respondan de manera efectiva a la independencia que requieren para ejercer sus labores de manera adecuada y sin influencias, puesto que se ha puesto en entredicho en medio de la polémica por presunto tráfico de influencias en nombramientos judiciales. Entre ellas estuvo la ministra María Carolina Catepillán, quien fue explícita en sostener que la reciente polémica hizo reflotar la necesidad de separar la función jurisdiccional de la administrativa al interior del Poder Judicial. Insistió, acto seguido,
en la necesaria independencia de la que gozan o deben gozar quienes ejercen la labor jurisdiccional, incluida la disociación que deben hacer respecto de sus propias convicciones personales. No hemos sido nombrados para juzgar de acuerdo a nuestras convicciones, dijo, haciendo presente que un juez debe autorrestringirse y dejar las visiones partidistas a un lado. Debe prescindir tanto de lo interno como de lo externo, dijo, agregando que un juez no se debe dejar influir por poderosos. Y Mario Gómez Montoya, quien partió citando al Quijote, dijo: lucho contra gigantes, la injusticia, el miedo y la ignorancia, dijo. Junto con ello, hizo presente que el sistema de selección de jueces debe estar guiado por las capacidades que se tengan. Debemos pretender ascender por meritocracia y criterios objetivos, indicó. Y a ellos también se sumó la ministra Romy Rutherford, quien de manera menos explícita dijo: la justicia tiene que prevalecer a cualquier tipo de distorsión en el sistema. Además, fijó que la independencia judicial se debe sostener a como dé lugar, al igual que un acceso equitativo a la justicia. Con más o menos influencia, la audiencia de selección de los candidatos se dio en una jornada especialmente ajetreada en tribunales a raíz de la polémica por nombramientos, dado que desde hace algunas semanas la Comisión de Ética analiza el caso de 4 ministros presuntamente involucrados durante este lunes siguieron las labores. Tras ser convocados por el secretario Marcelo Dering, llegaron hasta las dependencias los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini, quienes participaron en la Comisión Investigadora de la Cámara por el caso Audios, también llamado caso Hermosillo, en medio del cual se valoraron vínculos de Supremos con el abogado Luis Hermosilla, y también presentaron querella por los hechos indagados. Los dos, como pudo de recabar la Tercera, como lo cuenta en su edición de hoy, expusieron ante los ministros que integran el comité. Durante la jornada, la ministra Delita Rabanales encabezó la primera reunión en el marco de la creación de un código de ética para el Poder Judicial, medida que fue anunciada por la vocera en medio de la polémica. La ética es una invitación a cambiar de conductas desde nuestro interior, no desde la sanción exterior. Se trabaja desde la convicción de ser el mejor juez o jueza, lo que nos traerá la legitimidad y confianza en la ciudadanía. Los aportes de todos siempre serán bienvenidos, dijo la ministra. Y de acuerdo con los detalles entregados, el trabajo se realizará durante 7 meses y tendrá una agenda dividida en etapas: planificación, sensibilización, propuesta de modelos, aprobación de bases para un código de ética, elaboración del código, redacción del borrador y aprobación por parte del Pleno de la Corte Suprema. Yo quiero simplemente hacer una observación respecto de las exposiciones que hicieron los postulantes a ser ministro de Corte Suprema. Hay alguien que habla de las instalaciones. Yo no sé si ese es el lugar de verdad para hablar de eso. Yo creo que es una gran preocupación, obviamente. No puede ser que no haya instalaciones adecuadas en un tribunal. No cabe la menor duda. Pero me parece que no es ese el momento, ni mucho menos. Yo creo que el foco totalmente equivocado. En segundo lugar, se habló del tema de los nombramientos de los jueces, que me parece bien, pero tampoco creo que sea el lugar, porque el nombramiento de los jueces es un tema importantísimo, obviamente, y yo creo que tiene que ser un criterio objetivo, lo más objetivo posible. Pero, ¿qué es lo que uno echa a faltar? Que hablen de derecho. Que hablen de derecho. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué sala quieren integrar? ¿Cuál es su vocación? ¿Qué visión tienen sobre los temas jurídicos que hoy día se discuten? ¿Igualdad sustantiva o igualdad a secas? Por ejemplo, que es un tema fundamental. ¿O no? O sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Admisibilidad del recurso de protección? ¿Están contentos con la admisibilidad o no? ¿Cómo van a unificar jurisprudencia? Derecho. Derecho a tribunales. Se discute poco. Y estas son las ocasiones para entender si es que hay jueces, a criterio de los ministros de la Corte Suprema, que cumplen con ciertos estándares para ser propuestos a la instancia siguiente. No sé, digo yo. Porque ¿qué es lo que se...? Aquí hay una quina, ¿no es cierto? Y de esa quina el presidente va a proponer a alguien, a uno de esos de la quina, al Senado, ¿no es cierto? Es el procedimiento siguiente. Cuando digo instancia siguiente, al presidente. Entonces, pero no... ¿Cómo? Bueno, digo esto porque yo creo que falta profundidad en toda esta discusión. A eso me refiero. Que hablen, son abogados, son jueces. Ellos aplican el derecho. ¿Por qué no hablan de derecho? Digo yo. Y que por último formulen su posición respecto a determinadas materias, de esas materias. Ya, dejémoslo.